batalla te cambió para bien. ¡Shinnok! Pero usas mi amuleto. Al fin aceptas la verdad que los dioses antiguos niegan. La verdad que me costó el exilio. La verdad que acepto, Shinnok, es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra. Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan, empezando contigo. ¿Cómo, Raiden? Ni tú puedes con un dios antiguo. Hay destinos peores que la muerte. Entregaré a Liu Kang y a tus esbirros del infierno. Serás una advertencia, un emblema de mi ira. No era tu destino, Shinnok. De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia. Pero comprende. El arco del universo se dobla a mi voluntad. Es solo cuestión de tiempo. Descansen. Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la Tierra. Repelimos a Shao Kahn. Derrotamos a Shinnok. Pero ninguna victoria ha sido sencilla. Hace poco el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores. Sus heridas físicas y psicológicas no le permitieron seguir en servicio. Honramos al padre de Jackie. Y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría. Defender a la Tierra. Sargento Cage. Al frente. Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso a comandante. Pero no es ningún favor familiar. Según la tradición, aún debe pasar una última prueba. Voy a patearle el culo al jefe, señora. ¡Su culo, señora! Muy bien, sargento. Veamos si puede vencerme. Fight. Comandante Cage,
reportándose al deber. Felicidades, comandante. Vamos, papá. ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante. Yo el mío. Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja no es deber. Tengo que darte las cosas a las que estás acostumbrada. Cielos, chicos, estoy aquí. General Blade, Cassandra Cage. ¿Qué pasa, Raiden? El infierno. Deberíamos hablar. Quizás haya una explicación. Luke Kang y Kitana fueron amigos. Pero están contaminados con la maldad de Shinnok. Ya no son los campeones que conocimos. Debemos atacarlos ahora. Ya era hora de llevarles la pelea. ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luke Kang y Kitana está la catedral de Shinnok. Su asiento de poder. Destrúyela. Y su ejército de no muertos caerá. Así eliminarás la amenaza sobre la Tierra. ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí, pero tendré suficiente poder para ocupar el ejército de no muertos. Eso nos dará tiempo para colarnos en la catedral. Destruirla. Nos atraparon aquí. No hay salida. Para salvar a la Tierra, debemos estar dispuestos al sacrificio. Ya pasaron 2 años de tu renovación gris y áspera que solo habla de sacrificio. No tienes familia que perder. Conozco la pérdida, Johnny Cage. Raiden tiene razón, Johnny. No estamos listos para otra guerra. Hay que eliminar el ejército del infierno antes de que Luke Kang lo traiga. Estamos en posición. Espero que Raiden haya planeado una distracción. ¡Retírense! ¡O sientan la ira del protector de la Tierra!
Si Raiden llega hasta aquí, elimínenlo. ¿Esa víctima quemada es Cabal? ¿No era él uno de los matones de Kano? Que las cicatrices no te engañen. Es rápido. Acábalo, L. a Jade. Yo iré abajo y pondré el C4. Entendido. Te daré una paliza en su nombre, Cabal. Fight. Pierdes tan rápido como corres. Jackie, ¿dónde está Jade? Se fue. Fue a buscar ayuda, seguro. General, ¿cómo vamos? 10 minutos. Las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé. ¿Una mano? Negativo. Cuídanos la espalda. 10 minutos. Tenemos que irnos en 5. Bueno, pues ya tenemos problemas. Tenemos C4 extra, ¿no? Sí, ¿por qué? Consigamos tiempo. La tierra capturó el templo de los huesos. ¡Pero Raiden! ¡Es una distracción! Lista y cargada. Emperatriz de los muertos. Aún recuerdo nuestro último encuentro en el Templo del Cielo. ¿Cómo están tus cicatrices? Fight. Oh, fuck.
¿General? ¿General? Está atrapada, Cassandra Cage. ¿Cuánto ha caído el elegido? Raiden tiene razón. Sea lo que sea que hizo Shinnok, ya no tienes remedio. Fight. ¡Vete a la mierda! ¿General, me escucha? ¿General? ¡Mamá! Aquí estoy, Cass. Sujétate, lo sacaremos de ahí. Murieron. Cass. No voy a lograrlo. ¿Qué? ¡No te voy a dejar! Lleva tu equipo a casa. Es una orden. Y es tu deber. El mío es terminar la misión. ¡Mamá, no! ¡Podemos salvarte! Te amo, Cass. Besa a tu padre por mí. ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Inició la secuencia de detonación! ¡Anúlala, Jackie! ¡No se puede! ¡Comandante! ¡Tenemos orden de evacuar! Como una guerrera. Tal vez todos tengamos la misma suerte. No acabas de decir eso. Gracias al cielo que volvieron. ¿Cómo estuvo la misión? Sin el poder de la catedral, estamos solos. Somos vulnerables. ¿Quién eres? ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana. Soy mucho más. Observa. ¿Qué clase de poder es este? Soy Crónica, guardiana del tiempo.
personalmente para que mantuvieran el equilibrio. Pero las acciones de Raiden me enturbiaron la perfección de mi trabajo. Ustedes dos han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, ¿no es así? No tiene que ser así. Quiero regresar el tiempo a su origen y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos. Lo más importante es que no habrá Raiden. ¿Cómo comenzamos? Escapaste a mi justicia por años. Desangraste a la gente del mundo exterior. Hoy, tu deuda está saldada. Mátame, Kotal, y perderás ingresos. Me confundes con Shao Kahn. No envío bandidos sobre los pobres. Shao Kahn lo aprobaba. Su palabra era la ley. Tu señor está muerto, al igual que su ley. El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción. Antiguos.
Raiden? ¿Shao Kahn? General Kotal. Kotal Kahn. ¡Kahn! ¡Tonto patético! ¡Quieres mi trono! Es mío, por derecho y obra. Tú moriste hace mucho, como tu repugnante engendro, Melina. Estábamos en el torneo de Mortal Kombat. Kun Lao acababa de derrotar a Shang Tsung y Quan Chi. Eso pasó hace décadas. Para nosotros fue hace instantes. ¿Qué estás tramando, Raiden? ¿Qué poder crea esta ilusión? Si es una ilusión, entonces es compartida. ¿Es posible que el pasado y el futuro estén chocando? Kitana, Baraka, Scarlet, los antiguos campeones del mundo exterior. Si todos regresaron, entonces... Aquí estoy, Kotal. Jade. La costumbre Oshtek es ayudar a los refugiados. Te ofrezco ayuda, Shao Kahn. No soy un refugiado. Soy Kahn del mundo exterior. Suelta mi trono o empaparé esas arenas con tu sangre. No he enfrentado a Kotal, pero tiene fama de ser un hombre honorable. Es verdad. Lo conozco bien. Entonces debemos atravesar esta crisis ayudándolo. ¡Traicionar a Shao Kahn! Eres tú quien no tiene futuro, Baraka. Los Arcátanos están muertos. ¡Imposible! Se aliaron con Melina contra mí. ¡Persiste y morirás de nuevo! ¡Fight! ¡Sucio Tarcátano! Asesina. Mejor prosperar en la corte de Shao Kahn que morir en la calle. Puede que los Oshtek usen magia de sangre, Kotal, pero yo soy la maestra. Fight. El orgullo será tu caída. Kotal. Creía que estabas muerto. ¿Qué te pasó? Shao Kahn me traicionó. Emboscó mi legión. Seguí con vida por los experimentos de Shang Tsung. Solo fui libre cuando murió. Verte de nuevo hace que vivir esta pesadilla valga la pena. No te perderé otra vez.
Ayuda a los habitantes de la Tierra. Yo me encargaré de esto. Tu yo futuro es un aliado, no un enemigo, Aaron Black. Al demonio con el futuro. Vivo el momento. Viendo quién eres ahora, no pensé que serías tan imprudente. Fight. ¡Recuperaré mi trono! El mundo exterior rechazó tus inútiles guerras. Los imperios se expanden o desaparecen. Tus conquistas solo fueron tuyas, no del mundo exterior. Fight. No eres Khan. De bola. Como estos. Kotal Kahn, soy Raiden, protector de la Tierra. Te conozco. ¿Nos conocemos en tu era? Fuimos aliados y luego enemigos. Me sorprende, dada nuestra mutua aversión hacia Shao Kahn. Todo cambió después de que derrotaras a Shinnok. ¿Shinnok perdió? Nuestros reinos se unieron contra él, pero la victoria te fortaleció. Para proteger a la Tierra, acabaste con los demás reinos que creías amenazas. Imposible. Mi Raiden usa el amuleto de Shinnok como símbolo de furia. Tranquilo, Kotal Kahn. No soy ese Raiden. Tenemos una causa común para resolver esta crisis temporal y para derrotar a Shao Kahn. Muy bien. Liu Kang, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces, ¿es un adiós? Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenaza el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia y a Edenia. Volveré por ti, para ayudarte, princesa. ¡Evitas mis preguntas, Deborah! Dirigí a tu pueblo. ¡Quemé este enjambre! ¿Y aún así me ayudas? No podemos confiar en ella, Excelencia. Kotal Kahn lo hizo y lo traicionó por Shinnok. ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la Tierra con el mundo exterior. Los dioses antiguos intervinieron y Raiden te mató. Entonces Melina se convirtió en Kahn. Después de matar a tu hija, Kotal reclamó el trono. Tú
mataste a Melina. Si es cierto, morirás. Devora está bajo mi protección, Shao Kahn. Como tú. Yo soy Crónica. ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia. ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo. Recluto a todos los que aborrecen esta historia. Al unir el pasado y el presente, podemos tomar aliados de ambas eras. ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn. Raiden no existirá para boicotearte. ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa que requiere gran poder y esfuerzo. Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo. ¿Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán? Lo harán. Juro que me voy a volver loco. ¿Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando? Bien. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. ¡A nadie! Así que es cierto. Tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras, un ajuste de actitud autoritaria. Sí, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Gracias. Extraño, ¿no? No estar al mando. ¿Eso es lo extraño? Eso, y tener hijas de nuestra edad. Mírala. ¿Cómo es que tengo una hija? ¿Con él? Al menos no es actriz. Vamos, al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano, Johnny Cage y Johnny Cage movida temporal. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro, pero ninguna predijo esto. Debo consultarlo con los dioses antiguos. Liu Kang, Kung Lao, ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí, Lord Raiden. Síganme. ¿Comandante? Sí, mamá. Digo, general. Digo... Ay. Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión y diste tu vida para salvarla. Hija de puta. ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. ¡Cass, tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Wuxi. ¿El infierno? Destruir el templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Liu Kang? La Gruta del Dragón está bajo la Academia. La energía del Jinsei y de la Tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la Tierra. No llegarán a la gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Kung Lao, Liu Kang, querrán sentarse. ¿Muero en el Coliseo? ¿Tú en un tejado luchando contra Lord Raiden? Nuestro futuro, Liu Kang. ¡Es una locura! Obsesionarse con él no lo cambiará. Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto. No lo hago. Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos.
y a tantos Shaolin. Murieron defendiendo nuestra tierra sagrada. El infierno lo pagará. Quiera que vino sabía desarmar estas trampas. ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón y espera el momento. Sencillo. ¿Y ahora qué? Todo. Gas venenoso. Lanzas. Llamas. ¿Qué tal si las esquivamos? Yo no lo hice. Yo sí. Scorpion, claro que sobreviviste a la fusión. No evitarás que Crónica restaure a mi familia y a mi clan. Si Scorpion no nos mata, estas trampas tampoco. Encuentra cómo desactivarlas. Veamos cuál fuego arde con más fuerza. Fight. Se agotó, Scorpion. No puedo detenerlas. Necesitan que vivan. Jade, ¿qué te pasó? Una muerte temprana, como la tuya, por la incompetencia de Raiden. No puedes ponernos en su contra. Sabemos sobre nuestras muertes. Fueron culpa de nuestros errores. Los engañaron, Liu Kang. La verdad es que Raiden los asesinó. Lord Raiden puede equivocarse, pero no asesina a los suyos. ¿No es asesinato enviar a un guerrero mal preparado a la guerra? El error de Raiden te costó la vida, Kung Lao. Fight. Me gusta más tu yo real. La gruta del dragón está por ahí. ¿Y si los próximos retornados somos nosotros? Los enfrentaremos, Kung Lao. Dioses antiguos,
Vengo a buscar su consejo. Los reinos están en crisis. La crisis es grave, Raiden. Todos los seres se perderán en una destrucción temporal. Incluso nosotros. Nuestro poder se debilita. Pelearé ese trono. ¿Pero cómo? Debes encontrar la fortaleza de Crónica y tomar el reloj de arena. Solo así el tiempo volverá a la normalidad. Así se hará. Di lo que piensas, Raiden. Desde esta fusión, he aprendido cosas del futuro. Que mis campeones caerán. Que me convierto en un tirano. Si Crónica es derrotada, ¿estaré ligado a este destino sombrío? La restauración del tiempo no dictará tu destino. Tú debes darle forma. ¿Pedirte que regreses serviría de algo? Dijeron que vendrían. ¿Quién? ¿Quién crees con Lao? Bienvenidos al futuro. Cortesía de Raiden. Nuestro futuro será trágico, pero no es culpa de Lord Raiden. La maldad de Shinnok los contaminó a ambos. Shao Kahn me rompió el cuello en la arena. Raiden lo vio y no hizo nada. Habría derrotado a Shao Kahn, pero Raiden quería la gloria. Su rayo me detuvo. No, no lo creo. Raiden los traicionará. ¡Entonces lo creerán! La idea de convertirme en ti me enferma, pero no culparé a Raiden. Se lo debes a Crónica. Salvó tu vida al detener el tiempo. Avergüenzas a nuestra familia. ¿Soy yo? ¿O pueden estar diciendo la verdad? Preocúpate por eso luego. Tenemos peores problemas. Debieron escuchar a sus contrapartes retornadas. Con este poder, Crónica rehará la historia. Fue fácil. Los Viale. ¿Me juzgas? Crónica está interesada en ti. Es por eso que reclutó a tu retornado. Servirle te bendecirá. Fight. Los
monjes Shaolin supera su reputación. Respeto tu espíritu, pero se hará la voluntad de Crónica. Dejarlos vivir es peligroso. Si mueren, sus retornados dejarán de existir. Y necesitamos que defiendan la fortaleza. De nuevo, Liu Kang, escogiste el destino equivocado. Shao Kahn, ¿cuándo me darás el ejército del mundo exterior? Pronto será mío cuando Kotal muera. ¿Y cuál es tu progreso, Sector? La fábrica de los Sigas Linhui se modificó según tus órdenes. La producción excede las proyecciones. Lord Raiden, ¿qué dijeron los dioses antiguos? Debemos encontrar a Crónica, quitarle el control de la historia. Si lo logramos, el destino puede cambiar. ¿Entonces lo que escuchamos era cierto? ¿Estuviste involucrado en nuestra muerte? Sí. De haber continuado la línea temporal, mis decisiones llevarían a sus muertes. Pero los dioses antiguos me aseguraron que ese futuro no es inevitable. Es solo una de las muchas líneas temporales posibles. Es mucho para dejarle a la fe. Tranquilo, Kun Lao. Ahora sé lo que puede suceder. No le haré daño a ninguno. Tienen mi palabra. Gracias, Lord Raiden. Debemos encontrar la fortaleza de Crónica y atacar. Tenemos que actuar con toda nuestra fuerza antes de perderlo todo. ¿Qué descubriste sobre el efecto de Crónica en la Tierra? Estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales. La imagen es borrosa. Nuestra hija es lista, ¿verdad? No vemos un patrón ahora. Cage, no soy tú, Sonia. Lo siento, es fácil olvidarlo. Tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales. Es útil, pero tenemos más preocupaciones que el infierno. Sí, así es. El gran maestro Sub-Zero informa de grandes pérdidas en sus Lin Kuei. La fusión del tiempo resucitó a su enemigo Sector. ¿Sector? ¿No fue él el gran maestro que esclavizó a los Lin Kuei? Así es. Está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas. Sin dudas, quiere crear unos nuevos Cyber Lin Kuei. Crónica debe quererlos. ¿Qué hay de Sub-Zero? Está en camino para cerrar la fábrica. El gran maestro Hasashi está con él. ¿El gran maestro Hasashi? ¿Hanzo Hasashi? Tu oído está fallando, Sub-Zero. Reconozco tus pasos, Hanzo. ¿Dónde está Sector? No le permitiré que vuelva a amenazar a mi clan. La antigua fábrica de los Cyber Lin Kuei fue destruida. Cayó bajo esta cantera. Hasta la alteración temporal.
Ahora Sector volvió para reactivarla. Está construyendo un ejército procesando a los Lin Kuei que se llevó de mi templo. Ya veo por qué me necesitas. Podríamos entrar por ese túnel, pero un ataque frontal sería... sangriento. Innecesariamente peligroso. Hay otra entrada, menos poblada. ¿Y el resto de tu plan? Obtenemos ayuda del interior. Vengaremos a tu clan. ¿Irax es tu contacto? Lo convirtieron contra su voluntad. Si desactivamos los inhibidores que lo controlan... traicionará a Sector. Los Cyber Lin Kuei están conectados a la misma red. Cyrax puede apagarlos desde adentro. ¿Quién es la mujer? No lo sé. Concéntrate en deshabilitar a Cyrax. Él es la clave. Necesitamos más candidatos para la civilización. Una vez entregado, ¿cuánto tardará en estar lista la siguiente generación? Con Sector. Corrompió a los Lin Kuei. Tú corrompiste al plan hacer las paces con esa basura de Shirai Ryu. Con la ayuda de Crónica, restauraré el honor de los Lin Kuei. Mantén a Cyrax vivo, lo necesitamos. En ningún futuro eres apta para liderar a los Lin Kuei. Siempre me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Crónica ve mi verdadero potencial. Fight! Engañando, Frost. La mejora Cyrax. ¿Esto es obra de Crónica? Para servirle mejor, Sub-Zero. Defendemos a Crónica mientras reescribe la historia. ¿Así que solo son títeres?
Actuamos para asegurar la gloria de los Lin Kuei en la nueva era. Yo me encargaré de Sylax. Se te obligará a servir. Ya he recorrido ese camino, Sylax. Y nunca más. Fight. Nadie debería ser un esclavo. Rápido, antes de que lleguen más Cyber Lin Kuei. Necesitaré un momento para iniciar. Sector, muéstrate. ¿Jan? Sí, soy yo. Moriste. Te perdiste en una tormenta de almas. Las creaciones de Quan Chi no mueren tan fácil. Crónica me ofrece un nuevo clan. Su sombra cubrirá los reinos. Jan es mío. Siempre me imitaste. Pero eres un gran maestro horrible. Defiendo los principios de los Lin Kuei que compartías. Fight. Compartimos sangre, pero no somos hermanos. No. Arrancó mi corazón. Me hizo una máquina. Tu alma está intacta, Cyrax. Créeme. Hablo desde la experiencia. Kuai Liang. ¿Eres tú? Te ves tan viejo. ¿Y Scorpion? Te explicaremos luego. Por ahora, tenemos la misma meta. La destrucción de los Cyber Lin Kuei. Te necesitamos, Cyrax. Puedo deshabilitar su red de comunicaciones. Eso desconectará a la fábrica y a todos los Cyber Lin Kuei conectados a ella. Frost dijo que ustedes eran aliados. Nunca creí que fueras capaz de caer tan bajo, Sub-Zero. Yo detendré a Sector. ¡Ayuda, Cyrax! ¡Tú iniciaste esto! ¡Vendiste a tu clan para que Quan Chi destruyera el mío! Debería haberte matado como lo prometió. Ahora yo haré lo que él no pudo. Fight. ¡Por Harumi y Satoshi! Entré. Formatearé los discos del sistema y desconectaré todo. Adiós, Kuai Liang. Esto no es el fin. Encontraré el modo de restaurarte. Ya todo es posible. Hanzo y yo somos la prueba. Por favor, no me regreses como una máquina. No puedo vivir así. Máquina u hombre, tienes el alma de un guerrero. Mientras sea gran maestro, los Lin Kuei te abrirán las puertas. Hasta que nos volvamos a ver. Debemos seguirlos. Primero hablemos con Raiden.
Nuestra señora Crónica tiene todo el servicio que necesita. Pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo. Ya verás. ¿Puedes restaurarlo? Hay algunos marcos dañados, los circuitos están bien. Pero parece que alguien borró el software. Repararlo no será barato. Una vez reparado, puede replicarse cientos de veces, miles. Es mucho pedir, pero todo es posible, con la ayuda adecuada. Sirve a Crónica y nada te faltará. Acepta el trato. Confía en mí. ¿En quién más podrías confiar? No bromeabas. Es como un espejo hacia el pasado. ¿Qué te parece? Más de 50 y ni una arruga. Aún está el asunto del pago. Nos pagarán en la nueva era. Crónica se asegurará de que el dragón negro esté en la cima. No solo en el mercado negro, sino en cada uno. Muy bien. Vamos al grano. ¿Ya hablaste con tu padre? La red sigue caída. Odio estar tan lejos. Papá debe estar trepando las paredes. Ten paciencia. Lo lograrás. Sé que mi padre está vivo, pero es como ver un fantasma. Ja, también me pasa. Pero no son fantasmas, son reales. ¿Puede esto ser más extraño? ¡Vamos! Jackson Reyes. No temas. Vengo a ofrecerte una nueva vida. Una vida mejor. Eso es muy generoso. Más viendo que no nos conocemos. Aún no. Pero sé quién eres. Sé lo mucho que has servido. Sé cuánto has sufrido. Ese no era mi plan para ti. ¿Tu plan? Debías retirarte con honores.
No en desgracia. Han pasado años. General Jackson Briggs. Más importante aún, tu hija no serviría. No soportaría tus mismas tragedias. Tu hogar debería estar lleno de nietos. Ayúdame. Y así será. Los Tarkatanos ya extintos también regresaron. Shao Kahn los buscará. Él confía en su poder. Los exploradores de Kotal rastrearon a los Tarkatanos hasta el enjambre perdido de Gaitin, el hogar de Devora. Su mano en el escape de Shao Kahn lo hace nuestro punto de partida. Aconséjame con lo que has visto. Debo consultar a los dioses antiguos. ¿Cuándo nos vamos? Tu deber está en otro lado, princesa. Tienes que alistar a la reina Shiva. Su apoyo es crucial contra Krónika y Shao Kahn. Seguro podrás. La reina Shiva no confía en mí. Ni los Shokan desde mi batalla contra Goro. Shiva siempre respetó tu opinión más que la de los demás. Cuando sepa que apoyas a Kotal, se nos unirá. Si ese es mi deber, así lo haré. Gracias, princesa. Eres mi amiga o su consorte. Fue mi idea, Kitana. Es lo mejor para ti. Triunfa con Shiva y Kotal te jurará su lealtad. No hay lazo más sagrado para un Oshtek como él. Recuerdo cuando podíamos andar a solas. Mi vida cambió como Kahn del mundo exterior. Por fortuna, tú no. Tú tampoco has cambiado mucho, pese a los años. Sigues siendo el noble guerrero que conocí en la corte de Shao Kahn. Y ahora eres Kahn. Me sorprende que ninguna mujer reclamara tu cama y fuera tu reina. Muchas lo intentaron. ¿Y fracasaron? ¿Por qué? Ninguna era tú. Hay rastros frescos que llevan al enjambre. Si Shao Kahn está ahí, no será fácil encontrarlo. Los túneles son infinitos. ¡Incéndienlos! Si está oculto, lo haremos salir. Kotal, no sabemos quién más esté. No. Por los dioses, ¿es cierto? ¿En esto me convertí? Culpa a tu lealtad, Kitana. Te llevo directo a la tumba. Que así sea. No intercambiaré la amistad de Kitana por nada. Es patético que hayas escogido la servidumbre. Ambas peleamos juntas contra Shao Kahn. Su opresión debe terminar. Fight! Debemos responder al llamado de un bien mayor. ¡Kotaka! ¡Sangrarás por tu traición, Devora! Esta busca la supervivencia del enjambre. Ah!
Huye, devora. Kotal es mío. Fight. ¿Quieres sobrevivir? Dinos dónde encontrar a Shao Kahn. Fantasmas de mi pasado. Devora dice la verdad. Son demasiados. Dame algunos de tus mejores soldados. Entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn. Lo que propones es peligroso. Claro que lo es. Shao Kahn, Kolkata a trabajar. Wakaka Turk, Makakata Rina Koto Karak. Tohana! Takana, aquí, Tarkata. Ne, ne. Trakati! No. Parga. Todo está bien. Parga, no te haremos daño. Neti, Otono Korra. Buscamos a Shao Kahn. Shao Kahn. ¡Pactaré, Shao Kahn! ¡Corran! ¡Conmigo! Años y aún explotas a los demás para sobresalir. Hace tiempo que sobresalí, Jade. Antes de que Shao Kahn me criara, el mundo exterior odiaba a los Nagnadanos. Ahora nos temen. Dime que eso no es progreso. Fight. Temer y respetar no es lo mismo. ¡Una fila! ¡Ejecútenlos! ¡Ah!
Kotal. Esto es cruel. Muchos no nos enfrentaron. ¡Hay niños! Lo olvidas. En mi tiempo, ellos se unieron a Melina en la rebelión. No son los mismos Tarkatanos, Kotal. Un Khan mejor les daría la mano, no la espada. Fight. Tu corazón se endureció, Kotal. Es muy tarde. Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden. Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad. La decapitación de Shinnok fue el límite. Eres un ejemplo de virtud. Debiste desear ver el mal derrotado. Obedezco la voluntad de mi madre. Crónica te engendró. Igual que a mi hermano, Shinnok. La oscuridad de mi luz. La naturaleza exige equilibrio. El equilibrio es la perfección. Te saliste de tu tarea. Hiciste que el equilibrio fuera imposible. Por eso la nueva era no tiene lugar para ti. Tú no tendrás éxito. Kotal Kahn fue capturado, Raiden. El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas mientras mi madre termina su tarea. ¡No subestimes a los guerreros de la Tierra! Tenías razón en estimar a estos mortales. Eran buenas almas. Rayos, estos brazos son una mejora. Cuando vea a Ermac, me las va a pagar. Ya me aseguré de eso. Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros. Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible. No me imagino siendo la marioneta de Shinnok. Pero dice que regresé. La experiencia destrozó a papá. Pero luego, tú conociste a mamá. Ella te trajo de regreso. ¿El amor de una buena mujer? Me gusta cómo suena eso. Era todo para papá. Murió el año pasado. Desde entonces, papá se quedó en la granja. Se siente a salvo ahí. Así accedes a los informes entrantes. Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos. El programa puede identificar los deltas. Estamos progresando. Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias. Desde Susie... Donardo. Primer año. Créeme. No te perdiste de mucho. Esa mujer de ahí... Ella tiene todo. ¡Oh, la veo, hermano! Como un tú más joven, juro solemnemente tirármela a la mayor brevedad. ¿Qué? ¡Es nuestro destino! ¡Fuera! ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso. Mira, mi padre no es el Johnny que conoces. Él maduró. Me gusta pensar que tú lo conseguiste. De niña los admiraba a ambos. Mi padre... Tu abuelo era mi héroe. Me llamaba Soldado Pumpkin.
Así es como me llamabas tú. Deberíamos volver al trabajo. Verificación biométrica requerida. Identidad verificada. General Sonia Blade. ¿General Blade? Papá estaría orgulloso. Estírate eso, antiguo yo. ¡Soy una estrella! Esta es una operación militar, no un set de filmación. Solo soy el mejor luchador aquí. Pero tu hija me hizo sentar en la mesa de los niños. Nuestra hija es oficial al mando. Un poco de humillación para ganarte su respeto. Papá siempre decía, el hambriento come, el humilde sirve. Siempre fue un idiota. Hollywood lo hizo incluso más grande. Fight. Un viejo acaba de patearte el trasero. Tuviste suerte. ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión. ¿Cómo? Mierda. No, no lo voy a hacer. No ahora. No contigo. Maldición, Cassie. ¿Me abandonaste? Para salvar la compañía. Esa fue la orden. ¿Quién diablos te dio esa orden? Fuiste tú. Lee el informe completo, teniente. ¡Estamos en emergencia! ¡Yippee-ki-yay! ¡Sígueme! Matando.
Curiosa forma de decir hola, compañero. Estaba diciendo adiós. ¿Por qué un apuesto tejano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Kotal Kahn. Es uno de los buenos, algo así. Cuando elijo un lado, elijo el ganador. Siempre. Fight. Tú eliges mal. ¡Casi! ¡Sonia! Respira. Se llevaron a mamá. Sonia. La encontraré. ¿Sabemos hacia dónde fueron? A la pista B. En ello. Manténla a salvo. Lo suficiente para que tus amigos lo logren, cabeza de lata. Johnny Cage, Cyrax te derrotó cuando eras más joven y fuerte. Soy su superior. Y también el tuyo. ¿Te olvidas de cuando derroté a Shinnok mano a mano? ¡Oh, espera! Estabas muerto cuando eso pasó. Fight. Regresa a los 90. ¿Quién sigue? Yo sigo, Hollywood. Si no bastara con mi antiguo yo. Esto se pone cada vez peor. Sonia y tu pequeña hija van a morir justo frente a ti. ¡Fight! ¡Fight!
nadie amenaza a mi familia. Vaya, vaya. Tenemos un cambio completo de generaciones. No crean. Entre el mismo ninja y Lady Liberty tenemos la ventaja necesaria. Nos vamos. Por ellos.